will struggle. A fierce and costly war. And at its end, he arose, the Conqueror King. His power grew, consuming the continent. Before long, he had crowned himself Emperor of the World. With a new world came a new way of life. One system of currency, one body of law, one empire. Bound by this new order, it seemed for a time that the chaos had finally ebbed. Until that day. Prophecy of ruin silenced on the spot. But the High Priest's death was only the beginning. From that day forward, the Emperor's heart was gripped by madness. He scoured the pages of history, burning books. Burying priests. Even the great spire was laid to waste. But no matter how hard he tried to silence them, the words of the High Priest echoed in the Emperor's ears. Pues sí, amigos, bienvenidos un día más. Soy Yuyu y esto es Los Eidolons. He querido dejaros la intro porque quería que la vierais tranquilamente y aquí empieza esta pedazo de maravilla. Tened en cuenta que es una beta, como pone por ahí debajo, pero vamos a seguir disfrutándolo porque ya veréis cómo os va a gustar mucho este juego. Creo que va a ser uno de los lanzamientos más esperados, así que vamos allá. Ese es el emperador. Ojito cómo se ve este juego, la cinemática, ya lo estáis viendo. Esperarse porque estamos ante un juego de combate por turnos donde cada movimiento va a recordar, va a ser con una cinemática, o sea, cada acción en la batalla se va a ver con cinemáticas y creo que va a llamar mucho la atención. Estar muy atentos. Estado cerca, ¿estás bien? Tranquilos, chavales, que son los niños, hombre. Por favor, aquí todos somos súbditos leales. Les ruego que perdonen los malos modales de ese pequeño insensato. Después de todo, el día de hoy debería dedicarse a nuestro glorioso emperador. No querría que acabase con las botas ensangrentadas por una mísera moneda de plata, ¿verdad? He matado por menos a ratas como tú. No son muy agradables, ¿no? Siéntete afortunado. A ver, el hombre ha pedido disculpas y demás, tío. No sé yo si el emperador es muy bueno, ¿no? Este emperador tan bueno como se hacía bastante, hombre, si la ha liado tanto como la ha liado por el tema de los sacerdotes, yo creo que bueno del todo tampoco es que sea el más amado de su
de su país. Ha quemado libros, ha quemado sacerdotes y demás. A ver, como los motivos que tuviera, no lo sé, pero no creo que eso agrade a todo el mundo, lógicamente. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos el principio, ya habéis visto la introducción. Tengo que decir que no voy a poder explicar bien el juego porque esto es una introducción. Vamos a tener un primer contacto, ¿vale? Vais a verlo en primicia, igual que yo. Bueno, a lo mejor algunos ya lo conocéis, pero bueno, lo que quiero decir es que es mi primera partida, por así decirlo. Modo de partida, permamuerte o casual. Venga, casual. Permamuerte todavía no está en la beta, entiendo, ¿no? O tengo que pasármelo en casual antes. Así que vamos allá. Algunas habilidades tienen efectos distintos según el terreno. Eso está bien. Bueno, chicos, y aquí tenemos los Eidolon. Entiendo que nos van a introducir de entrada con alguna especie de batalla. Estos son los traidores que llevaron a Isoro a su muerte. A por ellos, sin piedad. ¿Cómo? Maldición, ¿cuántos son? Se nos viene juegazo, creo. Debo romper filas ahora, sin titubeos. Debemos romper filas, dice. Alcanzar el objetivo. Vale, nuestro objetivo en esta primera misión es simplemente irnos de aquí, ¿no? Básicamente intentar huir. Puedes seleccionar una unidad posicionando sobre ella y pulsando Space. También puedes pulsar el ratón si usas el ratón. Sí, por favor. Selecciona la unidad que quieres mover. Una vez hayas completado el movimiento, abrirás la ventana de comando y elige atacar. Amigo, vamos a ver eso. Vale, tengo este personaje. Lo muevo hasta allí. ¡Bimba! ¡Cómo molan las batallas en este juego, tío! Realmente yo creo que tenemos juegazo, chicos. Tenemos aquí juegacito. Vale, un rival derrotado. Ahora ellos empezarán a atacarnos. No sé si esto me queda en punto de movimiento. Creo que sí, que podemos moverlo más. O sea, una vez que realiza un ataque, ya creo que no nos dan punto de movimiento. Se nos queda aquí en gris. Vale, estupendo. Avancemos. ¿Qué tipo de personaje es? ¿También guerrero? Bueno, pues entonces vamos a avanzar. Ah, amigo, ¿por qué no puedo avanzar? Porque tengo a ese delante, ¿no? Y me bloquea, vale. Defender. Igualmente, defender. Habilidad de, a ver. Ataque frenético. Golpea a un solo enemigo e inflige daño. Táctica de emboscada. Otro que estaba emboscado durante Z turno, la habilidad mientras efecto. Vale, vamos a intentar probar eso. A ver de qué sirve. De acuerdo, en teoría yo ya mi turno se ha terminado. ¿Es esto este que parece que tiene más movimiento? A ver, vale, táctica emboscada, vale, vale. Vale, cuando movemos un personaje, no solo movemos un personaje, como que movemos una especie de ejército, ¿vale? No te preocupes, no sentirás nada. ¡A la carga! ¡Ojito! ¡Buah, chavales! ¡Cómo me mola el juego! A ver, ya sabéis que soy un puñetero fan de los juegos de combate por turnos. Y creo que aquí este nos va a dar mucha alegría. A ver, el tema de emboscada. Eso es. Como teníamos emboscada antes de él pegarnos, nosotros hemos respondido, aunque no ha atacado a nosotros. ¿Veis? Nos ha atacado él también a nosotros, pero eso no nos ha quitado que nosotros le respondiéramos. ¡Buah! Y la cinemática en cada golpe. No sé si a la larga se pueden volver repetitivas o no, pero de momento me encanta. ¡Oh, oh! Está curando unidades, ¿no? Por lo que veo. Pues no nos va a venir muy bien eso. Estas son unidades que no controlamos nosotros directamente. Están muriendo como cosaco. Veo que todas las unidades tienen contraataque. No sé si hay ataques de oportunidad aquí. Mira, ¿ves? Aquí si me pongo ahí... Vale, creo que dependiendo cómo ataques, ¿no? Vamos a ver, no, vale. Siempre tienes un contraataque. Aquí le puedo atacar. No lo mataría. Voy a mirar las habilidades. Quiero mirarlas, ¿vale? Ataque burlón.
Asenta un poderoso golpe que inflige daño a un enemigo. Durante los siguientes dos turnos, el objetivo tiene 10% menos de precisión y queda provocado. Los enemigos provocados priorizan al atacante, vale. Ay, no he elegido el... Ah, sí, el burlón, vale. Hemos quitado precisión. Vale, de lujo. Tengo como un sangrado, parece ser, que tengo por aquí. No, primero este. Un ataque normal. Vale, guardia. He puesto guardia, pero me ha hecho un crítico de todas formas. Y con este me gustaría rematarlo. Aunque no sé si debería intentar huir antes que vengan los que vienen por la espalda. Pero bueno, vamos a ver. Se puede poner velocidad a 2X y con el escape podemos omitir. Vale, no se va a hacer repetitivo, pero lo podemos omitir. Bien, creía que escaparías tan fácilmente. Vienen más gente, tío. Balastar. Balastar. Empezaré contigo. Pero yo qué te he hecho, Balastar. Y después acabaré con el resto de los enemigos de mi tío. Maldición. Las palabras no bastan con él. No tenemos tiempo para ocuparnos de Balastar. Vámonos. No queréis morir aquí, correr como si fuese su vida fuese en ello. Vale, hay que irse de aquí, ¿eh? Purificación, ¿qué hace eso? Ah, le ha quitado lo que yo le he tirado y encima le ha curado. Qué marranete. Gente, la banda sonora brutal. Quizá un poco altita, ahora le voy a quitar un poco de voz. Me está gustando el juego. No se lo digáis a los chicos de los Eidolon. No se lo chivéis. Vale, aquí no sé si saldré vivo. Madre mía, y por la espalda los tengo ya también. Aquí tengo más gente. A ver, un momentito. Un segundito nada más, chicos, que creo que el... Bueno, y que esté traducido ya, es que me ha seducido. Un poquito así. Vale, y le quitamos un poquito al general. De lujo. Como he dicho, es un primer contacto, lo quería estrenar aquí con vosotros. Vale. Listo. A ver, no puedo irme. No puedo huir si tengo gente delante, por lo que veo. Así que esto es un problema, tío. Deberías acabar tú con este. Eso es. Pero es que no me pueda mover más aparte de atacar, tío. Es que atacar al mago ahora mismo no me interesa. Pero puedo atacar con este. ¿Qué ataques tengo? Voy a mirar. ¿Qué habilidades tengo? Ataque acosador, el burlón y el vínculo táctico de movimiento. Dan aliado contigo alejarse a la casilla de esta unidad. Vale, no. Ataque acosador. Atrae a un enemigo a su posición enfrente de una unidad y luego ataca e inflige daño. Y lo que no puedo es irme de aquí, ¿no? Solo puedo mover un par de pasos, es que tampoco me puedo ir muy lejos. Mira, paso, voy a atacar y ya está. A ver si me puedo cargar a Godfrey y podemos pasar por ahí con nosotros. No sé si ataca a todos los que le ataquen. Habilidades de este amigo. Ataque frenético, venga. Sí, a mirar. Se le ha puesto ahí como un brillo en la espada, sí. A ver, me parece muy bien, porque eso siempre me ha parecido un poco extraño en los juegos, ¿vale? Impacto relampagueante, no. Mira, voy a hacer... ¿Golpe? Vale, los juegos de turno, una cosa que siempre me ha llamado la atención, no para bien... Es que tú atacas y el tipo como que se queda parado, ¿vale? A no ser que tenga contraataque o algo, no te ataca. No me cures otra vez. No me lo cures otra vez, tío. Es que el mago me lo está curando. Y ya tengo a esta gente aquí también. Viento de tempestad. Eso me va a hacer daño. Menos quito, hostia. Si muere el personaje, se acaba, ¿no? Vale, este ha huido. Vale, hemos llegado hasta aquí.
Ahora solo tenemos que... No. Oh, Eden. ¿De veras creía que sería así de fácil? Vale, hasta el hombre, déjame. La historia está épica también, gente. Ya habéis llegado. Guau, chavales, empezaré contigo. Y después acabaré con el resto de los enemigos de mi tío. Tía, ahí se me ha venido un flash del Skyrim, tío. Con la carreta, hermano, sal de aquí. Hostia, chaval. Esto está muy burro, gente. ¿Qué te pasa ahora? ¿Va a estar? ¿Te has quedado impresionado o qué? Oh, pero... Eso lo ha dejado jodido. Sin importar lo que cueste, sobreviviremos y vengaremos a León. Vale, básicamente nosotros hemos conseguido escapar gracias a León, que es el hermano, que se ha sacrificado por ayudarnos a escapar. Vale, genial. Qué guapo, chaval. Capítulo 1. Mercenarios de Loneta. Menuda... Jodida maravilla, gente. Pero qué maravilla. And then what happened? ¿Y qué ocurrió después? Oh, they say that after the festivities had come. Dicen que una vez terminado el festejo, el emperador nunca más volvió a ser visto. Some believe he has passed away. Otros que ha ascendido hasta convertirse en deidad. Otros believe he has ascended to godhood. ¿Qué significa todo eso? ¿Está vivo? ¿Es un dios o qué? Los personajes tienen un nivel de detalle muy bestia, ¿eh? Cerca de los mercados. No, espera, casi ha terminado. Vamos, has escuchado este cuento mil veces. Eso mismo, quiero saber lo que ocurre después. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién le importa? Nosotros no nos afecta. Hablemos de nosotros. ¿Dónde está León? Oh, lo he visto por última vez en la plaza. ¿Y dónde está el problema? ¿Os habéis peleado otra vez? Esto es como... O sea, que la intro era como parte de lo que va a pasar, ¿no? Porque siempre tienes que decírselo a ti. Y que fuera un niño pequeño. Porque aquí está Eden y León. Perdona, tienes razón. Estás lejos de tener la madurez de un niño. No sabes lo que dices, Pablo. Lo ha pillado por banda, eso es todo. El paladín de la ciudad. Bueno, fue un placer conocerlo. Vamos, volvamos. Pero no podemos dejarlo. Sobrevivirá en un rato. En un rato, Pablo. Ay, no me da tiempo. Gente, si no me da tiempo, lo leéis vosotros si os da tiempo, ¿vale? Vamos, no sea así. Vamos a rescatarlo. Pues vamos a rescatarlo. Plaza de Loneta. Cuando digo en serio, muchachos, me habéis hecho un gran favor. Desde que esos malditos rebeldes acamparon en el camino de Oliver, transportar bienes ha sido un dolor de muelas. Sobre todo con mi pobre madre tan enferma. De no ser por vuestra ayuda con esa medicina, no sé qué es lo que habría hecho. Me alegra el corazón verla de pie, de un lado para otro. Lo contrario, no quiero ni imaginar lo que podría haber ocurrido. Sí, vale, lo entiendo, Pablo. Está muy bien, pero que muy agradecido. Solo quería que supiese lo mucho que te aprecio. O sea, que ahora que me acuerdo, ¿dónde está Eden? Voy a darle la gracia en persona. Aquí está Eden. Muchas gracias por esa medicina. Este tío es pesadito, ¿eh? El Pablo. Por lo que se ve. Pablo, está bien, ya me lo has agradecido.
Lo sé, pero es que me había mucho caos. Solo quería asegurarme de que lo sabíais. No te preocupes. Haznos un favor un día de esto y quedamos en paz. Por supuesto, lo que necesitéis. Tenéis más que decirlo y el viejo Pablo vendrá corriendo. O Paulo, ¿no? Porque Pablo ahí con V. Así será. Por ahora solo no te preocupes de cuidar, solo preocúpate de cuidar a esa abeja hacha de guerra. O tiene razón. Está haciendo hora de que madre reciba su medicina. Será mejor que me vaya. Una vez más, gracias. Alabado sea los dioses, pensó que jamás se callaría. Mira, ¿quién fue a hablar? El que salió corriendo cuando Pablo apareció. ¿Quién, yo? No estaba simplemente, ni lo que te moleste. Te llamaré una docena de veces. Ahora que dices, recuerdo haber escuchado mi nombre. Hermano de armas, decías. Venga, niños, calmaos. Ahora que lo he solucionado, ¿por qué no vamos a echarnos un trago? Así se habla, hermanos. Es el momento como esto, lo único que dura una pinta bien gorda. Dijiste esa misma frase ayer. El ayer es un mito, el ahora es una nueva aventura. ¡Vamos allá! ¡A emborracharnos, gente! Hey, Eden, he oído que te ocupaste del mundo en los caminos de Mora. Eres todo un héroe, ¿lo sabes? Alaba usted, caballero, pero en serio, tenga cuidado en esos caminos. Claro que sí, hijo, claro que sí. Una vez más, muchas gracias. Y todo el mundo le da la gracia a Eden, tío. Se ve que es un tío importante. Y bueno. He oído que has sido tú el que ha puesto el columpio para los niños. Julia no deja de hablar de ellos. Creo que no haya sido mucho trabajo. Hasta las mujeres me dan la gracia, si es que las tengo a todos lados. ¿Qué? ¿Qué cosa? No, en absoluto. Eso no fui yo. ¿Qué? Pensé lo más considerado eres. Mucho más que el marido mío. Eso te lo aseguro. Que estás casada, mujer. Con cuidado, vas a meterme en problemas. Eden, solo será un momento. Por fin he descubierto la manera de ganar mucho dinero esta vez. Otra vez no, amigo. Me pregunto qué pensará tu viejo de esto. ¿Qué? No es lo que crees, por favor, no digas nada. Venga, Josh, explícame, ¿qué coño quieres? ¿Vas a darte a hablar con todo el mundo? Joseph, ¿vamos a tirarnos aquí toda la noche? ¿Has acabado ya? ¿Podemos ir a beber? Deja de quejarte. Por favor, nunca falla. Pasamos 5 minutos en la ciudad y todos a adular a Eden. Podría haber visitado a mi mamá y ya estaría de vuelta. Vamos, no sea así. Tal vez esto es de alegre. No conseguí un curro en la salida de Mora. Una caravana de mercaderes quería escolta. Pensé que en camino podíamos dejarnos alguna flor a mamá. ¿Qué te parece? Vale, tenemos una misión de escoltar. Genial. Eres el jefe. ¿Habrá quien estas introducciones tan largas le pueda ser pesada? A mí, sinceramente, para este tipo de juegos se agradece muchísimo. Porque es muy buena historia, muy conseguido todo. Mujer encapuchada. Fuera de mi camino, por favor. Estoy buscando a Idien. ¿Otro? Suerte que te acabas de chocar conmigo, un mercenario. Resulta que yo mismo soy Eden. Oh, sí, por supuesto, ese soy yo. Eden el mercenario. Qué sinvergüenza, tío. ¿Qué problema tienen? Cerveza y estupidez, diría yo. Vamos, siéntate y charlemos, apuesto que puedo ayudarte con todo tipo de problemas. Sin duda es una pena cubrir una cara tan bonita. Vaya panda de... Tonto, debería partir la cara. ¿Por qué no te quitas eso y nos dejas echar un vistazo? Se va a liar, gente. ¿En serio? ¿Un problema, amigo? Sí. Sí, siento interrumpir, no he podido evitar escucharos. Yo también necesito ayuda. ¿Qué decías? ¿Te he ido la cabeza?
Ha dicho si eres estúpido, pero bueno. Oh, es cierto. Iba a pedirte que te largases. No tienes nada mejor que hacer. Hartajo de idiotas. Dejar a la chica en paz. ¿Acaso no sabes con quién está hablando, chico? Con Eden. Espera. ¿Eres Eden? En servicio, mi señora. Cuando nos encarguemos de... Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? La rata callejera se cree un chico duro. Y tú un niñato de mierda, te voy a partir la cara. Entiendo que eres un tipo, ese tipo, Eden. ¿Intentas lucir bien delante de la señorita? No, yo siempre luzco bien. Y a diferencia de ti, no tengo que forzarlo. Ya os decía. No me vemos hoy, no te preocupes. Acabaré con estos tipos en un momento. También un poco creído, ¿eh? Bastardo engreído, ¿eh? He tenido suficiente por ellos. Venga, vamos allá. Esto comienza. Como quieras, Francisco, León, preparaos. Get ready. O sea, no, Tayo, tú de valiente, te pegas tú solo. O sea, no vayas de valiente y ahora digas Francisco y León, prepararos, ¿vale? Pelea en la taberna de Loneta. A ver qué podemos hacer aquí. Podemos explorar. Ah, pero no sé por qué me ha puesto... Me hemos puesto en el menú simplemente al principio. Vale, tenemos a ese ahí con la espada este. Un hachero, otro con espada y otro con hacha. Yo tengo hacha grande, espada y escudo. Vale, pues entonces el primero que me gustaría mover... Comenzar la batalla. Espérate, a ver, un momento. En explorar yo no puedo mover a los personajes de lugar, ¿no? Vale, los de hacha tienen como más armadura, por lo que veo, los de espada tienen menos, y los que llevan lanza o arco, por así decirlo, tienen lo que menos armadura tiene, por así decirlo, ¿vale? Las unidades pueden moverse y crear terreno mojado. Ah, vale. Terreno mojado. Las unidades en esta área se empaparán. Los ataques con efecto eléctrico causan daño en cadena en las casillas mojadas contiguas. Hostia, qué guapo, tío. Gente, me está flipando mucho, mucho este juego. Los enemigos se retiran. Eden se retira a la derrota y todos los enemigos se retiran. Derrota, o sea, victoria, ¿vale? Te arrepentirás de estas palabras, muchacho. Al ataque. Romperé cada hueso de tu cuerpo. Si estuviera en tu lugar, dejaría de hablar. Lo acabaré haciendo ridículo. Vamos allá. ¡Atacar! Es mi turno, vale. Este tiene más armadura que ninguno y los dos van a atacar a Eden, ¿vale? Así que tú que tienes más armadura... Creo que te vas a enfrentar por este lado, por el frontal. Te va a venir de frente. Ahora no tengo habilidades, ¿veis? Empezamos normal. El contraataque siempre es más endeble, por lo que veo. Miradla, aquí tenemos ya la subida de nivel. Yo con todos los personajes que tengo buena armadura, podía acabar matándolo para que no atacara. Debería haberlo hecho, de hecho. Vale, este lo ha matado de un golpe. Menú de sistema. Usa escape para abrir el menú de sistema. Aquí puede hacer varias funciones, incluyendo acabar turno, deshacer opciones y demás. Ah, vale. Aquí para volver a cambiar cosas va así. Fase de turno. Cuando tu aliado haya terminado sus acciones o seleccione acabar turno, turno aliado termina y comienza el turno del enemigo, vale. Ahora ya no va a acabar el turno como antes automático, sino que lo acabaremos nosotros. Y en cada batalla nos va a dar los niveles. Mierda, con este no voy a llegar. Para atacar a nadie. Vale, este va a venir a por mí. Voy a esperar. No le diga. Ah, vale, si todos usan el turno, sí, es, sí acaba, ¿vale? Bien, de lujo. Vale. A ver, amiguete, va a atacar al que tiene menos armadura y me preocupa, ¿eh? Me preocupa este endeblillo porque me lo pueden reventar. Este se ha mojado. Oye, hermano, parece que hay un charco ahí delante. Sí que lo hay. Vale, gente, cuidado con dónde pincháis. Vale, el tema de los charcos influye, ¿no? Puede encontrar información sobre el terreno seleccionando en cada momento en la esquina superior izquierda de la pantalla. Hacer uso del efecto del terreno puede dar ventaja. Un
Vale, efecto hielo. Los ataques con efecto hielo crea terreno helado. Los ataques con efecto fuego secarán el área. Vale, no me interesa eso. Los dos van a atacar a este porque es el más endeble. No me interesa. Francisco es fuerte pegando, ¿eh? Francisco es fuerte también pegando. Y casi lo subimos de nivel ya. Vale, es más o menos la idea que tenía. Ahora este lo quiero poner por aquí, lo quiero mover aquí. No parece que haya ataques de oportunidad. Más allá de que te atacan cuando... Que te contraatacan cuando tú los atacas, ¿vale? Vale, León se ha cargado a este. Aquel se supone que me va a atacar a mí. A León, pero bueno, a lo mejor ha cambiado por yo haberme adelantado, ¿vale? Vale, este ha muerto de contraataque. Ni tan mal. Vale, va a atacar al personaje principal, a Aiden, que es más fuerte. Este mercenario pega, ¿eh? Este mercenario pega bien. Mi turno. A ver, como es el que más vida tiene es este, pero no va a llegar. Bueno, vamos a ir acercándolo, ¿vale? No te metas en charco. Vale, eso es. Ah, vale, si le doy el botón derecho, cancelo el ataque. Vamos a por el gañán este. Cuidadito, que como ataque de nuevo me puede reventar, ¿eh? Mucho cuidado ahora. Subir de nivel. Más salud, más fuerza. Vale, de lujo, tío. ¿Desde aquí le puedo atacar? No, ¿no? En inclinado, no, ¿no? No, tío. Vale, cancela. Vente aquí. Vale, los movimientos una vez hechos no se pueden cambiar mucho, ¿vale? Ahí está. Banda de granujas, fuera. Turnos restantes 7, ¿vale? Los turnos que quedaban. Experiencia 196, de maestría 98 y de clase 28. El amigo Francisco ha subido de nivel al 2. Puede encontrar los objetos adquiridos, si te ha soltado algo, que no es el caso, en el almacén, ¿vale? De lujo. Fuera de la taberna de Loneta. Ah, fácil, ni una gota de sudor. Ahora creo recordar que esta misteriosa mujer encapuchada teníamos asunto que discutir. Tenía asunto. Quisiera contrataros. No puedes permitírtelo. Con calma, Francisco. ¿Acaso estoy equivocado? Siempre estás haciendo favores. Pero ¿qué hay de nosotros, eh? Estoy harto de trabajar por la cara. Por favor, puedo pagar cuanto deseéis. Ya tiene pinta de ser alguien importante, ¿eh? O que esté escondido. Eso es otra historia. Francisco, el audaz a su servicio. ¿Cómo puedo hacerle de ayuda, mi señorita? Disculpa, pero ¿sería posible ir a un lugar de mayor privacidad? Podemos hablar en la guarida. En la guarida, sí. Vamos, la encontraremos. Vale. Problemas al acecho. Capítulo 2. Me gusta el tema de capítulos, yo qué sé. Llamarme cutre, llamarme clásico, llamarme como queráis. Pero este estilo a mí es que me gusta. Hey, Cap, who's that with you? Hey, jefe, ¿quién es esa que está contigo? ¿Una amiguita? Client. Lienta. Uf, cállate y tira, anda. Please. Por favor, siéntese, mi señora. Thank you. Thank you. These are our friends. Déjeme que le presente al resto de mi equipo. All right. Ahora dígame. Let's hear it. ¿Qué me estaba buscando? He oído que es alguien que puede acudir por cualquier tipo de problema en Loneta. Espérate, se está quitando la capa. Ya vamos a ver quién es. Dicen que acepta cualquier trabajo sin importar el peligro. Está hecha polvo, ¿eh? Perdón, ¿quién decía que era? Permíteme que me presente. Mi nombre es Sera. Necesito que rescates a mi hermano. Necesito que rescates a mi hermana. ¿Qué ojos tiene la tía? ¿Rescatarla de dónde? ¿Está en la cárcel o algo así?
Sí. Mire, señorita, no sé lo que usted habrá escuchado sobre nosotros, pero no somos ese tipo de mercenarios. Hacemos un trabajo honesto por pago honesto. No, por favor, te lo suplico. La vida de mi hermana pequeña depende de ello. Todo por culpa de ese maldito señor Rodrigo. Ese hombre hace lo que sea sin importar cuál vil sea. Incluso mi marido, ellos lo mataron. Rodrigo ordenó asesinarlos. Se obsesionó conmigo. Espera, ¿no escuchamos algo de esto? ¿Recuerdas ese rumor hace tiempo? Decían que el señor Rodrigo había cogido a una viuda y su familia. Sí, lo recuerdo. Todo el mundo creyó que el viejo sapo tenía corazón después de todo. Lo aseguro que no. Esa bestia de hombre me dijo que no casarme con él mandaría a decapitar a mi hermana. No tuve elección. Noble, dicen. Ese bastardo. Siempre supe que no era trigo limpio desde el principio. Apenas sabía que existiera. Existía. Bueno, ahora lo sé. Este se va de listo el tío. Ahí, relajado. Vale, perdónenles. ¿Cómo acabó su hermana en prisión? Hice todo lo que pude para poner buena cara, pero Andrea me caló al instante. Una noche durante la cena no pudo aguantarlo más. Se balanzó sobre la mesa y le atacó con un cuchillo de trinchar. Andrea siempre ha sido testaruda, pero algo así. Intentó asesinato a un noble, ¿eh? Si eso bastara. Si eso bastará. Juro verla colgar sin importar lo que costase. Me niego a dejar que eso ocurra. Me niego a dejar morir a mi hermanita. Le ha robado a Rodrigo. Mira el dinerito que me ha traído. Ay, demonios. Esto es todo el dinero que tengo. Si no es suficiente, puedo intentar conseguir más. Lo suplico, por favor. No sé tú, hermano, pero yo he oído suficiente. Vamos a armar jaleo y a sacar a esa señorita de ahí. Vete por dinero, hace lo que haga falta, tío. Es el freno, vamos a pensar. Estamos hablando de una prisión fuertemente fortificada. ¿Me estás diciendo que te vas a quedar ahí sentado después de escuchar una historia como esta? Lájate, Francisco. Solo está diciendo que no podemos asaltar sin un plan. Este parece el inteligente del grupo, ¿eh? El sitio es un hervidero de guardias, no será fácil. Pues no. ¿Quién es? Oh, abrid, estáis arrestados. Esto parece Robin Hood ya, ¿eh? Sacadlos de aquí. Oh, vienen a por nosotros, gente. ¿Pero qué demonios? No podéis entrar sin permiso así, sin más. ¿Qué significa esto? Silencio, guárdatelo para el señor Rodrigo. No iré a ningún sitio sin ninguna buena razón. Ah, parece que estos degenerados necesitan aprender una lección. Este juego doblado al castellano ya sería... Buah. Ya me pondría los pelos de punta, chavales. Esto va a ser complicado, gente. Ahora somos 5. Y voy a explorar un poco. Pero ellos son... Un montón. 2, 5, 7, 9. Nos llevan una ventaja de 4. Y encima tienen arqueros, ¿eh? Ojito con esto, ¿eh? Muy ojito con esto. Bueno, vamos allá, a ver qué pasa. Configuración, no, esto es configuración del juego. Vale, en explorar solo puedo mirar lo que hay en la batalla, ¿no? No puedo, bueno, a ver. Sí, los terrenos para... Vale, leches para más información. La información de los personajes, vale. Guante mágico, vale, vale, vale. Vamos allá. ¿Se ha terminado los preparativos? Sí. 20 turnos tengo de batalla. Batalla en las calles de Loneta. No puedo decir que me sorprenda, pero eso no lo hace menos frustrante. De verdad está pensando en pelear, ¿no es así? Eres tú el que está amenazando la pelea, Carl. ¿Qué demonios te pasa? Solo sigo órdenes del señor Rodrigo. ¿Y qué motivos tiene para arrestarnos? Necesitamos motivos, debería saberlo de sobra. El señor da las órdenes, nosotros las seguimos como perros. Me suena algo. Ahora tirar las armas y venir conmigo. Al infierno con eso.
We're not going anywhere. No nos vamos a mover de aquí hasta que nos diga de qué se nos acusa. Está bien, muchacho, como quieras. No me des la culpa de lo que vaya a ocurrir ahora. Robin, impide todo lo que puedas que avance. Ah, porque tengo un arquerito, ¿no? Vale, guay. Puedes usar tu arco para atacar enemigos a distancia por defecto. Una unidad armada con arco puede atacar o contraatacar a enemigos utilizando una distancia de dos casillas, pero no aquellos que estén al lado. Vale, genial. Sí, capitán. Vale. Este tiene que tener algunas habilidades. No me puedo subir aquí. Esto. Está mirando yo esto. Me interesa. Puedo mover a todo el que esté aquí y atacarlo. A ver, ¿qué habilidades tengo desde aquí? Vale, espacio seleccionar. Inventario, esperar. A ver qué hay en el inventario. Poción de recuperación. Ah, mira, tengo pociones ya. Pero no tengo algo. A ver, esperar, ¿qué sería? Es que no sé si tengo. Vale, ataca a dos casillas solo. O sea, no quiero que esté muy cerca, ¿vale? Vale, este va a vigilar a aquellos. Voy a atacar con esto aquí. Este tiene buena armadura y este también. Por lo tanto, con este vamos a atacar aquí. Ah, amigo, es que este está más lejos. Espera. Tengo que colocar aquí. Voy a por el arquero. Que no me toque mucho las narices. Vale. El arquero no puede contraatacar porque estoy de cerca. Vale. O sea, no puede atacar a ese. ¿Puedo matar al arquero por completo? Yo diría que sí. Espérate, me voy a mover por aquí mejor. No, no puedo atacar. Solo puedo atacar en cuadro, vale. Ah, por el imperial este. Vale, de lujo. Al ser golpeado por un ataque, existe la posibilidad de que la unidad lo bloquee, reduciendo el daño en 50%. Contra más alta sea la estadística de guardia, más proporciona esa unidad el bloqueo de ataques. Vale. Un ataque a un enemigo existe probabilidad de hacer un crítico, infligiendo un 50 más de daño. Vale. Ese fuera. ¿Puedo atacar más veces con este? No, ¿no? Vale, no. Este ya no puede hacer nada más. Tengo a este que puedo llegar a atacar allí, al arquero. Que no me va a contraatacar, pero claro, voy a tener aquello muy cerquita. Y este compañero, lo que pasa es que no me gusta demasiado porque tiene poca armadura. Bueno, así como no voy a tener el contraataque. Level 2 de León. Salud más 16, fuerza. Vale, magia también subida. Y ahora me quedaría este personajillo aquí, pero este no va a poder atacar. Pero lo voy a acercar aquí de todas formas. No puedo atacar. Defender. De momento. Vale, el arquero ha venido a buscarme y va a atacar a mi arquero, ¿no? Sí. Y yo contraataco porque está a distancia, de lujo. Buena esa. No me disgusta el sistema de combate tampoco nada, ¿eh? De momento lo que estoy viendo no me disgusta. Ese me ha pegado fuerte, ¿eh? Lo bueno es que León contraataca también bastante bien. Va a atacar a León con el arquero, tío. Ha hecho poco daño, ¿eh? Hey, Eden, ¿en serio quieres luchar contra todos ellos? ¿Por qué no dejas que se cargue contra ese hueco y acabamos con su líder? Fíjate, has intentado atravesar la línea de un enemigo. Ayúdate para dar los pies.
Las cuatro casillas directamente contiguas a una unidad son la zona de control. Si una unidad entra en la zona de control enemiga, al moverse no puede seguir moviéndose durante ese turno. Incluso todavía le quedarán incluso si todavía le quedaran movimiento. Ah, vale. Cálmate y céntrate en acabar con su primera línea. Vale. Quiere decir que si ellos entran en nuestra línea de control no se van a poder mover, ¿no? Ok. A subir de nivel. El tema de los niveles lo iremos viendo más adelante. Voy a cargarme con el. Voy a cargarme al arquero. Toma, crítico, bueno ahí. Uy, como le metan ya. Especie de. De golpes especiales. O sea, de, como tiene War Tales de rematar a los enemigos y demás. Ya es que va a flipar y bastante, chaval. Si te metes aquí no va a poder andar más, ¿no? Sí, claro, ese es como el sitio, vale, defender. Y el arquero se va a venir hacia adelante. Y esperar. Turno del enemigo. Ataca a Eden. Solo hace uno de daño esos arqueros. Buah, creo que con todo lo vamos a poder, ¿eh? Bueno, a ver, sí, tengo curaciones. Creo que tengo algunas curaciones. Estos tipos son más fuertes de lo que esperaba. Si estás herido, bebe una poción en cuanto tenga oportunidad. Vale, me está diciendo que tengo pociones. De lujo. Me voy a mover aquí para dar posibilidad a mis compañeros a atacarles. Aunque no, espérate. Eso es. Voy a dejar ese medio muerto. Puedes hacer la última acción haciendo en el menú deshacer. O sea, pero solo puedes hacer acciones un número limitado de veces por batalla. Vale, o sea, si atacas a alguien y no te interesa, lo puedes cancelar dándole escape y deshacer el último turno. Y tengo 10 como mucho, ¿vale? De lujo. Me gusta la idea. Vamos a rematar a este, que no le va a dar tiempo a contraatacar. Ese de lujo. Tengo al lancero que no lo han tocado todavía. Vaya por el arquero, que de hecho no va a responder. Vale. Y ya nos quedaría la última línea. Y así, como nos queda este personaje todavía por jugar, Eden. Me queda todavía a Eden. Lo que voy a hacerlo es dejarlo aquí. Y voy a utilizar una pequeña recuperación pequeña. Vale, tengo 3 pociones de vida. Ah, y lo puedo usar con quien quiera. Se la puedo. O sea, puedo usarlo de un personaje a otro. De lujo. Me gusta. Vale, vaya por el lancero. A por Robere. Pues le ha hecho 3. Esta vez este arquero ya es más fuerte. Ya empieza a hacer más daño. Más interesantito, ¿eh? Más interesante. Vamos todos, ya es hora de concentrarse. En cuanto estemos dentro del alcance, atacará. Al poner el primer cursor sobre una unidad enemiga, su rango de riesgo aparecerá mostrado en la casilla de este alcance. Puedes pulsar clic para congelar la visualización y el rango de riesgo. Pulsa F para mostrar el rango de riesgo. De toda la unidad enemiga, pulsa de nuevo para despejarlo. Vale, ya estamos a tiro de todas formas, ¿vale? Ahora mismo ya estaríamos a tiro en todos. Por ejemplo, aquí no estaríamos a riesgo del ataque. Lo que veo es que este guardia, el capitán, tiene que ser fuerte porque se ve que mi personaje le tiene un poco de pánico, ¿no? Nivel 3, salud 17, ataque 14, hostias. Sí que es duro, tío. Pues sí que podemos tener un problemilla ahí.
Vale, como te veo más fuerte a ti, ve tú primero, a por este. Y aparte no tienes daño hecho. Vale. Lujo. Hace 14, tengo que tener cuidado con meterlo allí. Francisco se me ha vuelto más fuerte. ¿Qué vida tengo en este? 13, no lo sé si me interesa. Creo que voy a tomar una poción con el amigo. Yo tampoco quiero poner al arquero a tiro, tío. Y si bloqueo... Puedo hacer una cosa. Voy a probar una cosa a ver si me sale. Espero que sí. Aunque claro, si uno de estos dos muere, va a tener movimiento. Quería bloquearlos y que no pudiera atacarme el personaje principal, ¿vale? El problema es que claro, al matar uno ya le ha abierto el paso. Le he cambiado. He cambiado el ataque hacia... Va a venir a por este. No quería eso, tío. Sinceramente no quería eso. Pero... Y a ver si me puedo cargar al arquero. Ahí está. Me encanta, tío. Yo no me salto las animaciones, lo siento. Me gusta. A ver a quién va a atacar al final. Se va a venir a por este. A por León. Vale, ha hecho 7. León tiene guardia, lógicamente. Pero se me ha ido lejos y no sé si le voy a poder atacar con todos los que quería atacarle. ¿Ves? Este, por ejemplo, no me va a llegar. Este tampoco. Este tampoco me llega. Y tengo un problemilla, entonces. Dime que llegas a atacar desde aquí. No llegas, tío. No me la quiero jugar con este. En vez de atacar con este, lo que voy a hacer es tomarme otra poción y aguantar otro golpe de él. Creo que no me hago un crítico chungo. Vale, 7. Se lleva otro contraataque y este guardia está muerto ya. Ahora sí. Ahora la vas a cagar, amigo. Turno 6. Ven, arquero, tú primero. Toma, tiraco. Y Robin sube de nivel. Vale, genial. Ven tú, primero. Yo creo que acabamos con él ya, ¿eh? Hostia, no. Se me ha quedado un golpe, tío. ¿Qué dices ahora? Uf, tus habilidades están mal gastadas en Loneta. Pero parece que los mercenarios serán siempre mercenarios. Oh, oh. Esto es una emboscada, tío. Es una puñetera emboscada, tío. Da igual, tengo mis órdenes. Si sigues resistiéndote, no tendrás alternativa. Va a haber que ir, tío. Vale. Se ve que no podemos hacer nada contra ellos. Todos suben de nivel. De lujo. Y objeto adquirido en el almacén. Que no es. No sé si la subida de nivel luego. Podremos mirar después los personajes. A ver. Cuerda de la guardia. Queden, amigo. Te lo estoy advirtiendo. Os interesa venir con nosotros. Hey, cara, amigo, compañero. ¿Puedes decirme al menos de qué se nos acusa? ¿Los cargos? Déjame ir, he dicho que me dejéis. Ah, vale, que he encontrado a la amiguita. El cargo es, el señor Rodrigo quiere a su mujer de vuelta. Simple, simple. ¿Pero qué? Entonces vamos a cooperar y evitemos así un baño de sangre innecesario, ¿os parece? Eden, si te atrapan, se acabó. Démosle a la chica y lo dejamos así. Papi, León tiene razón. A la mierda, vamos a pelear, hermano. Me aseguraré de que se arrepienta de habernos retado. Y aquí tomamos decisión, ¿o qué? Eden, piénsalo bien. Mira, vienes sin resistir y haré lo que, como que tus amigos no han dicho nada. Ahora esto es más difícil de lo que debería ser. Espera, podríamos usar esto en nuestro beneficio. De acuerdo, siempre que mantengáis vuestra palabra sobre mis amigos, iré contigo. Claro, él va a ir a la prisión para salvar a la niña, ¿no?
Good choice. Buena lesión. Eden. Eden. Be careful, cuidado, hermano. Don't sweat it. No te preocupes. Seguro, señor Rodrigo, no se encarcelaría a un hombre inocente, ¿verdad? Cap. Capi. Más te vale visitar a nuestro viejo compañero en la cárcel, ¿entendido? Ah, para poder... Eso es... Vale, me voy a dejar de detener y me van a tener que visitar en la cárcel. Ahí va a estar el... la táctica, chavales. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué me miras a mí? Pensaba que tú sabías lo que te refería, a lo que se refería. Me está diciendo que hemos dejado llevarse Aiden y no tenemos un plan. Ay, hermano, esto va a ser un desastre. Me encanta, tío. Es que encima está bien... La narración está muy bien, tío. Poco después, estudio del señor Rodrigo. Vale. Buah, le acaba de pegar una hostia a la muchacha. ¿Será como te atreves a desafiarme? Es que Rodrigo no vea qué asco, tú. ¡Ey, con cuidado! Muchas desagradecidas después de todo lo que he hecho por ti. ¿Así me lo agradeces? Aparte, escondido ya es demasiado abyecto, pero a robarme... ¿Acaso estás tan cegada por la codicia como para abandonar a tu hermana cuando más lo necesita? Por favor, mi hermana pequeña, perdona a Andrea, haré lo que quieras. Me tiene la cara llena de moratones a la muchacha, tío. Si la devoción es tan real, entonces demuéstralo. Mata a esta rata callejera con tu propia mano y la liberaré. Hostia, lo va a tener que hacer, tío. Ah, este tipo es peor de lo que pensaba. Propio de ti, Sera. ¿Acaso fue este perro miserable quien te convenció para esto? Y bien, apresúrate y acaba con él. Demuéstrame cuánto quieres, la quieres con vida. Yo no puedo, por favor. ¿Acaso vale tu vida tampoco? Recógela. Que la recojas, he dicho. Hostia. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Creo que le he pegado una pata. Ey, saco de mierda, si fuese tú, escondería esa lengua bífida en la boca antes de que alguien te la corte. ¿Qué haces aquí parado? Sacad a este insecto fuera de mi vista. Ojito que se viene batalla, creo. ¿Han vuelto a arrestar? No se podía... No me podía parecer mejor. Capítulo 3, la fuga. Vale, Eden, he conseguido que te metan en la cárcel. Ahora veamos. Hey, guard. Hey, guardia, aquí. Sí, te estoy hablando a ti. Quiero salir. En mi vida he cometido un crimen. Soy inocente. Esta es la hermana, ¿no? Todo culpa de ese bastardo, Rodrigo. Te encontré. Excuse me. Andrea, ¿verdad? ¿Quién la pregunta? La niña un poquillo enterada, ¿eh? Marcel. Puede que esto sea más fácil de lo que imaginaba. Espera, ¿estás diciendo que mi hermana te contrató? Sí, rescatador personal a tu servicio. Increíble. ¿Así que te has dejado encarcelar para sacarme de aquí? Bueno, algo así. Realmente no tenía otra opción. En ese caso, date prisa y sácame de aquí. Quiero la cabeza de ese bastardo en un plato. Para el carro, moza. Paso a paso, nada de matar a nadie hasta que escapemos. Vale, vale, entonces... ¿cuál es el plan? Estoy en ello. Plan es, estoy trabajando, ¿eh? ¿Le estás diciendo que has entrado aquí sin idea de cómo salir? Es que soy bueno, ¿eh? Ni que hubiese tenido mucho tiempo para pensarlo, pero estoy aquí, ¿no? Y ahora, si has acabado de criticarme, pongámonos a trabajar. Instantes después. Disfruta el poco tiempo que te queda, alimaña inmunda. Y más feo. No le hablo. Me quedo callado. ¿Es la prisión de su agrado, mi señora?
Inés Marchel. Esta es otra, ¿eh? ¿De qué me suena esa mujer? Oh, esa es la Inquisidora. La enviaron de la capital hace unos meses. Escribió que Rodrigo y su hombre habían estado robando los mercaderes de la zona. Trató de hacer lo correcto y denunciarlo. En fin, ya sabes lo que dice. El que se mete con el Redentor muere crucificado. Este equipo está empezando a tocarme la moral y otras cosas. Mi informe mensual está pendiente. La capital no gustará que una inquisidora haya desaparecido en tus dominios. Oh, no atormentes esa pequeña cabecita tuya. Lo tengo todo planeado. Sí, tú eres muy planeado. ¿Acaso no lo has oído? Se está produciendo alzamiento por toda Artemisia. Si la capital se enteran de que uno de sus preciosos y nobles burócratas era una rata rebelde, mejor ocuparse de algo así con discreción, ¿no te parece? Pues sí. Así que me vas a incriminarme. ¿Es eso lo que quieres decir? Mientras mis soldados patrullaban los caminos del bosque, vieron atónitos a una inquisidora con un mensaje rebelde. ¿Asumes que el emperador creerá en tu palabra en vez de la mía? Va a estar muerta. Ah, sí, luce de mí, pero ¿cómo escuchará el emperador a una muerta? ¿De verdad crees que te quedará una buena imagen de ti, una inquisidora? ¿Quién además era una espía rebelde? ¿Has sido capaz de engañarme? Tonterías. Simplemente estás esperando el momento adecuado mientras acaba con su inquisidora insidiosa conspiración. En todo caso, eres recompensado como crees, con creces. Después de todo, el emperador ha ordenado la ejecución. Quiere decir con unos pocos. Como decía, los muertos no pueden declararse inocentes. Tú has perdido la cabeza. Venga ya, no te hagas la sorprendida. Deberías haber sabido que tu destino se selló en el instante en el que entraste en esta prisión. Valiente rata asquerosa. A ese tío me lo cargo, te lo juro. ¿Te acaba de decir ese bastardo? ¿Nos va a incriminar a todos? Maldición. Está podrido hasta la médula. Vamos, viejo, se acabó la hora de la siesta. Necesitamos un plan ahora. Lo sé, no me metas prisa. Esto sería muchísimo más fácil si León y Francisco estuviesen aquí. Y ahora es cuando, pling, mágicamente aparecen. ¿Qué has dicho? Lo he oído correctamente, has dicho que ibas a matarnos a todos, que iba a matarnos a todos. Soy inocente. Los prisioneros, pobre tío. No pienso morir en este estercolero, tengo una familia de la que ocuparme. Yo creo que esto nos ayudarán a salir de aquí, ¿eh? Todos tenemos un camino de salida. La rebelión. Tía, qué tía, ¿no? O sea, esa chica, tío, la inquisidora, tiene pinta de que una armadura va a quedar brutal. Rebelión. Es nuestra única salida. Dicho el hecho, hay mucho trecho. Ten mucho cuidado al lanzar un órdago con las vidas de otros. La traducción está bien conseguida, ¿eh? Mejor un órdago que la muerte. Es fácil para ti decirlo. Esas personas tienen familia en la ciudad. Si alzan la mano contra imperios y fracasa, ¿estás preparada para apostar todas esas vidas también? ¿Pensaba que tu trabajo aquí era rescatarme? ¿O prefieres quedarte aquí sentado hasta que nos arrastren al cadalso? Yo solo digo que tienes que pensarlo con detenimiento. Esto no es ningún juego, es traición. Que ni tan siquiera acuse tu mente si no estás dispuesta a arriesgar todo lo que tienes. Rodrigo me quitó todo lo que tenía. Me hizo suplicar por el privilegio de labrar mis propios campos. No he hecho nada para merecer esto. No puedo seguir viviendo así. Ni yo. Prefiero morir con una espada en la mano que con una bota en el cuello. Esto va a ser rebelión, ¿eh? Sin libertad o muerte. Ah, mira, otra nueva. Este montón está más tarado de lo que pensaba. Eden, si vas adelante nosotros te seguiremos. Bueno, por lo menos tengo un ejército, ¿eh? Te lo suplico, te seguiré. Vale.
Vale, vale, vale. Está bien, pero tanto por ir. Saldremos de aquí con vida. Vamos allá. Bueno, espérate, que eso no está confirmado, ¿eh? Hurra, cariño. Niños, vuelvo a casa. Venga, esto es pan comido. Sí, sí, abuelo. De aquí vaya a morir la mitad, ¿eh? Que lo sepáis. Horas después. Me pregunto si Eden está bien. Pronto lo descubriremos. ¿Lo has traído? Sí. He juntado cada pieza de oro que teníamos. No sé qué estaban insinuando antes, pero espero que estemos cerca de dar en el clavo. ¿Crees que será suficiente? Si esperan más que esto como soborno, es un atraco a mano armada. Vas a sobornar a solo. ¿Quién anda ahí? Calma, calma. Hey, tú, ¿cómo estás? Dime, ¿crees que podrías ayudarme? Verás, he encontrado este monedero. Vale, creo que han entrado, ¿eh? Oh, por lo menos algo está pasando. Entonces, ¿has hablado con mi hermana, no es así? ¿Cómo está? Espero haberla metido en muchos problemas. Se nota que sois hermanas. A ella le preocupaba lo mismo. Será. Ha aguantado tanto por mí y lo único que he hecho ha sido empeorar la cosa. No merezco una hermana así. Moza, ¿por qué no dejamos de lado todo esto? Vale, después de que te lleve a ella de una pieza. Vale, vale, lo que tú digas, Carcamal. Que la traducción en español la han hecho largas para que coincida con nuestra manera de hablar. Eden. Y pues da poco tiempo, ya es hora. ¿Qué quiere decir con ya es hora? Deberías haber desarrollado un plan antes de meterte en este lío. ¿Sabes cuánto me ha costado? Lo diré que es una vez. Así que escucha, solo diré esto una vez. Todos, todos los aquí presentes vamos a escaparnos y a dejar Loretta. ¿Qué? ¿Todos? ¿Todos? ¿Has perdido la cabeza? Dentro de tres noches, de distracción desde el principio de los tiempos. ¿Qué podemos sacarte a escondida y pasar desaparecido? Sure. If you don't mind all these people dying. Todos estamos. Bien, bien, lo pillo. Perdóname si me escapa alguna frase. I got it. Remember, recuerda, tiene que ser algo grande. Más incluso que aquella vez en el Festival de la Cosecha. ¿Entendido? You can count on me. Vale. Simple plan. Breve y sencillo. The best ones are. Es todo lo que necesitan. Bueno, that takes care imagino of that. Que eso ya está. How are you doing, by todo the way? Bien por parte, you por tu parte. Parece demasiado despreocupada para un plan tan grande. I had a feeling my siento mi arresto aproximarse. Prepara algunas cosas de antemano. Then we're all set. Entonces estamos listos. Empecemos a recoger cualquier cosa que sirva como arma. Vale. Tres días después. Hostias. It's time. Es la hora. It's an es una emergencia. In the plaza. Están en la plaza. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Disturbios. A prisa. Todo el mundo a la plaza ahora. Pero el capitán nos ordenó que no nos abandonáramos el puesto bajo ninguna circunstancia. Eso mismo me envió. Necesitamos guerreros fuertes como tú ahí fuera. Ahora ahí, vamos. Bien hecho. ¿Cuándo lo sobornaste? No lo he hecho. Es uno de los míos. Una especie de escolta. Ha estado recopilando información en Loneta durante semanas. Ah, amiga, que tenías planes también. Pasemos, mi señora. Todo el mundo, coged vuestras armas. Buah, perdonadme, me he saltado ese vídeo. Disculpadme. Ese punto. Bueno, chicos, pues hemos llegado a la batalla y lo vamos a dejar por aquí por ahora. Decidme qué pensáis del juego. Personalmente lo veo brutal, brutalísimo, ¿vale? Así que espero vuestra opinión y espero saber si queréis más capítulos de este juego porque a mí me ha flipado. Tened en cuenta que es una beta que todavía está por acabar, pero menuda historia, menudo juego, menuda barbaridad. En unos días lo estaremos viendo en mi canal de Twitch que tenéis en la descripción si queréis visitarme. Así que nos vemos. Hasta la próxima, locos.